Y bueno, pues buenos días, ¿cómo están, queridos estudiantes? Estamos en una sesión más de su clase de comunicación oral y escrita. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos en la recta final. Ya habíamos visto lo que fue la semana 4, lo que fue todo la escritura, cómo íbamos a hacer algunos textos académicos y algunos textos de oficina o de comunicación organizacional. Y bueno, pues ya prácticamente vimos lo que es el temario. Les había dicho que yo había modificado un poquito la estructura del tema, lo que es todo el orden, porque ya vimos lo que es estructura de la comunicación escrita, que fue el ensayo que vimos la semana pasada. Espero que les haya gustado mucho los videos del señor Rafael Pérez Gay, ¿no? De la otra aventura. También que hayan entendido un poquito cómo se hace los diversos tipos de escritos, de cómo son los textos argumentativos, narrativos, expositivos, ¿no? Cómo se hace un diálogo, ¿no? ¿Cuál es la estructura para hacer un cuento, una novela, una obra de teatro, que es la estructura centrípeta, lo que es las historias engarzadas y el triángulo argumentativo, que esto es como recopilando un poquito lo que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Lo importante fue también cómo íbamos a hacer algunos eventos, algunos documentos oficiales, como es el oficio, el resumen, también el memorándum, la circular, ¿no? Que es un poquito lo que se ve en cuanto a materia de comunicación organizacional, algunos documentos que tienen que saber hacer para cuando ustedes trabajen, tengan de alguna forma este tipo de, pues ya de bagaje cultural, también laboral, ¿no? Eso se lleva a cabo en en todas las organizaciones, que tienen que llevar los membretes, las firmas, los folios, ¿no? La fecha, el asunto, lo que es un memorándum, ¿no? Para qué se utiliza cada uno. Así lo vimos también, vimos algunas plataformas y algunas formas de hacer lo que es un currículum vitae, que fue un poquito las estrategias, ¿no? Y vimos un poquito lo que eran las propuestas. Ahí nos quedamos la semana pasada. También, bueno, esta semana se habla un poquito de lo que es el desarrollo de resúmenes, cuadros sinópticos, también lo vimos, ¿no? Cómo extraer un poquito las ideas principales y cuáles eran las ideas principales, cuáles eran las ideas secundarias, también lo manejamos. Prácticamente terminamos nuestro plan de estudios la semana pasada. Nos faltaba un tema, que era el tema más importante que ahorita yo iba a retomar, que son los géneros periodísticos, ¿no? Géneros periodísticos, aquí lo tienen ubicado como informativos y de opinión, dentro de lo que sería su plan de estudios. Yo lo dejé aparte porque, bueno, es otro tema, es otro rollo y vamos a ver todo completo estos temas. Así es que vamos a comenzar un poquito, ¿no? Con esto, haciendo una recopilación. Los objetivos de esta semana, digo, mi nombre es Teresa Salazar, para los que no se acuerdan. Así es que vamos a ver cuáles son los objetivos de esta semana. Les doy la cordial bienvenida a esta última semana, que es la semana número 5. Ya estamos a un pasito de realizar nuestro test automatizado. Así es que, bueno, pues hay que ponernos las pilas. Los temas están muy, muy padres y les va a servir muchísimo. Dice, identificar los procesos particulares para poder desarrollar cada uno de los diferentes tipos de textos académicos, profesionales, burocráticos y personales, vistos en clase con la finalidad de que el alumno reconozca y emplee su uso de acuerdo con sus necesidades, ¿no? También, bueno, pues, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? Para hacer estos textos. Primero, bueno, ¿qué implica, ¿no? En casi todos los textos necesitamos hacer un resumen, que es recuperando un poquito. Se tiene que leer el texto completamente, no les había comentado, subrayar las ideas principales. También en un documento aparte se colocan todas las ideas encontradas, las más importantes. También debe de ser un documento pequeño en función del texto original, ¿no? Se recomienda una o dos hojas máximo, dependiendo, ¿no? Si son 10, resumirlo a dos hojas, a una, ¿no? La finalidad del resumen es poder entender el texto resumido de manera general con el trabajo, ¿no? A veces nos sirve como un acordeón, memorizamos, leemos todo, entendemos todo y ya con eso es una pauta para explicar lo que nosotros sabemos, ¿no? Y si necesitamos un apoyo, pues ahí tenemos el resumen, ¿no? También, bueno, pues el cuadro sinóptico, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para jerarquizar ideas, permite agrupar ideas bajo nociones generales. Visualmente es más atractivo, ¿no? De alguna forma ahí lo tenemos en la pantalla, ¿no?
también nos ayuda a sintetizar y generalizar. También nos va a ayudar a destacar lo más relevante de algún escrito, ¿no? A procesar de alguna forma, de manera más didáctica, lo que sería la información, a desglosarla. También utiliza menos letras, utiliza programas para que sean más vistosos, ¿no? En este caso nos utilizamos las llaves, ¿no? Algunos recuadros, ¿no? Casi siempre son hechos. El cuadro sinóptico, pues son palabras, son llaves, ¿no? El mapa mental también, ¿no? Incluso utilizamos figuras, ¿no? Pero el mapa conceptual simplemente son palabras, flechas y algunos cuadros o algunos círculos, ¿no? Que nos pudieran auxiliar. En el mapa mental podemos utilizar de alguna forma algunas estructuras más dinámicas, como algunas figuras, ¿no? ¿Cómo elaborar un ensayo? Los ensayos son textos extensos y están compuestos por la introducción, el desarrollo, la conclusión, las referencias que ya les había comentado, ¿no? ¿Cuáles las características de cada uno de esto? Nada más estoy recopilando lo que de alguna forma haciendo un recordatorio. También los informes ya los habíamos visto, ¿no? Nos van a pretender mostrar algún evento o avances de un estudio. Se debe tener en claro un objetivo a cumplir. También se debe mostrar las acciones realizadas para obtener los pasos para elaborar el documento. Puede ser breve o extenso, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Que el ejemplo más importante o más significativo pueden ser los informes de gobierno, que a veces son más de 200 o 1000 hojas, ¿no? Y bueno, puede ser breve o extenso dependiendo de quién lo redacte o quién lo solicita, ¿no? Esto casi siempre se hace para saber los FODAS, ¿no? En algunas empresas. A veces incluyen cronogramas, propuestas para cumplir con el objetivo planeado, gráficas, ¿no? Y bueno, también elaborar una propuesta de proyecto requiere establecer un resumen ejecutivo sobre el proyecto en conjunto, introducción también, una presentación general del tema y lo que se pretende hacer. También hay que marcar objetivos, las metas a obtener en periodos de tiempo específico. Casi siempre se escriben los objetivos. ¿Cómo se escriben los objetivos? Con verbos infinitivos, ¿no? Por ejemplo, reconocer, ¿no? ¿Cuál es mi principal objetivo? Reconocer las debilidades, ¿no? O las áreas de oportunidad de la empresa en el periodo, ¿no? Se tiene que establecer tiempos específicos de enero a marzo, ¿no? Y con el fin de potenciar, ¿no? Las fortalezas o las áreas de oportunidad, ¿no? Y, por ejemplo, en determinado departamento. ¿Cuál es la metodología a seguir, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que voy a identificar, ¿no? También a establecer, ¿no? Las metodologías también se identifican como herramientas y técnicas para hacer un estudio, ¿no? ¿Qué es lo que voy a implementar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr mis objetivos, ¿no? Tienen que ser muy específicos, también muy concretos, muy alcanzables en un tiempo determinado. En mi propuesta también voy a poner lo que sería cronogramas. ¿Cómo voy a hacer mi cronograma, ¿no? Ahí tengo que especificar fechas, tiempos, horas, ¿no? Actividades, ¿no? Que voy a ir realizando. ¿Cuáles serían los costos? ¿Cuál sería el material que voy a utilizar, ¿no? Voy a administrar mi tiempo y cuáles son los recursos. Recursos físicos, recursos técnicos, recursos humanos también, ¿no? Todo esto lo tengo que ir administrando. Y bueno, productos a obtener, sean informes, bases de datos, políticas públicas. También cuánto me va a costar, ¿no? Ya lo habíamos comentado la vez pasada. La cotización es el estimado de recurso económico que se requiere para poder llevar a cabo la propuesta, ¿no? Y bueno, un poquito es como ya les había comentado, ¿no? Esto también es aplicable cuando ustedes hagan su tesis. La propuesta sería un poco el similar de lo que sería un protocolo de investigación. También llevan estos pasos, pero también aquí se establecería cuál es la metodología. Puede ser cuantitativa, cualitativa, ¿no? A nivel, ¿cuál paradigma es el que voy a utilizar, ¿no? Si voy a hacer un análisis de discurso, ¿no?
tengo que establecer mis tiempos, ¿no? Y apegarnos a ellos para que realmente nuestro tiempos, fechas, meses, días, semanas, cuánto tiempo lo voy a llevar y cuánto tiempo voy a dedicar, qué instrumentos voy a utilizar, cuáles son los documentos que tengo que sacar en esos días, ¿no? Los avances de mi trabajo, ¿no? El currículum vitae también tiene que ver, ¿no? Tiene que tener fotografía formal, ¿no? De redes sociales. Ya les había dicho, no la selfie con el amigo, con la perrita, ¿no? No, con la mascota por ahí, ¿no? No tenemos que. Tiene de preferencia fondo blanco, ¿no? Vestimenta formal, ¿no? También sin gorra, sin lentes. Digo, aquí en este caso, pues son cuestiones de salud, ya les había comentado. Pero en caso se especifica también en el currículum, ¿no? Cuando se envía, se utiliza cierto artículo, cierta prenda de vestir por cierta situación, ¿no? En ese caso. Y bueno, datos personales, también tenemos que tener nombre, dirección, un teléfono, el correo y la fecha de nacimiento, ¿no? Que son importantes para que se pongan en contacto con nosotros. Formación académica, también los títulos importantes, ya les dije cuáles son algunas de las características de los cursos que tienen que ir tomando, ¿no? Inscribirse a cursos que les den valor curricular, que esté más o menos de 20 días, de 20 horas, ¿no? Una semana, ¿no? Para que tengan un valor curricular y no sean rechazados por algunas empresas. También tienen que tener la experiencia laboral, los años, los cargos, ¿no? Que hayan tenido. También qué paquetería, ¿no? Qué idiomas hablan, ¿no? Por ejemplo, si es Office, Word, ¿no? Todo lo que es Adobe, ¿no? Todo lo que es materiales, paquetería de diseño, diseño de audio, diseño de video, ¿no? Qué plataformas utilizan o si son creadores de páginas web, ustedes que están utilizando sistemas, que están aprendiendo todo esto, cuáles son sus currículums. Y se anexa también a veces lo que es el portafolio de evidencias. Digo, ya haciendo esta recapitulación, vámonos directo a lo que serían los temas periodísticos, no los géneros periodísticos. Y bueno, pues vamos a ver directamente un poquito lo que serían los géneros periodísticos. Me voy a basar en este texto que es muy bueno, es muy concreto. También se llama La prensa, un recurso para el aula. Este es un texto muy, muy bueno, que ustedes lo pueden encontrar sin problema en la red, en internet. ¿No? De todas formas, va a estar arriba en su plataforma, ¿no? Es un formación en red. Es un texto muy, muy bueno. Creo que viene muy concreto todo lo que sería algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas importantes, ¿no? De lo que sería un poquito la estructura de un periódico. Vamos a hablar un poquito que los textos periodísticos ahorita han tenido un cambio bastante importante. Lo que era la prensa escrita, que siempre la prensa escrita se basa uno en lo que sería todos los medios, tanto radio, televisión, su fuente sería lo que sería los textos. El periódico escrito, ¿no? Primero sale en prensa escrita, que actualmente ya tenemos todo lo que es la versión PDF, lo que son la versión online, ¿no? Pero siempre, todas las notas siempre estaban en prensa escrita, ¿no? Que sería antes el periódico común y corriente, ¿no? Ahorita, bueno, algunos tienen todavía, algunos sí saben lo que es un periódico, algunas personas ya millennials, ¿no? Que ni siquiera habían nacido cuando se extinguió el periódico, ¿no? Porque ya todo está en PDF y en línea, ahora ya, bueno, pues no los conocían, ¿no? No los conocen o no saben bien todavía lo que sería un periódico. Pero bueno, pues vamos a ver un poquito lo que sería la estructura de un periódico, que es cuáles son las secciones que tenemos. En primera, bueno, pues tenemos lo que sería la portada, ¿no? Que ya lo vamos a ir conociendo. Tenemos también lo que sería la tercera, lo que serían los artículos de opinión, ¿no? Tenemos algo que se llama por ahí editoriales. Tenemos algunos que serían el enfoque, la opinión, ¿no? Tenemos varias secciones, ¿no? Que tenemos casi siempre, coincidimos en que todos los periódicos tienen estas secciones, lo que es la internacional, espectáculos, economía, ¿no? Nacional, ¿no? Tenemos algo de sociedad, de cultura. Hay algo que vamos a llamar como agenda, ¿no? Es decir, que tenemos
Como periodistas cubrimos siempre algunos eventos que siempre ya están como en agenda, ¿no? Algunos, por ejemplo, estamos hablando de todo lo que es presidencia, lo que es el Vaticano, lo que es la Casa Blanca, ¿no? Tenemos algunas cuestiones como de seguridad, ¿no? Lo que es economía, ¿no? Tenemos estas secciones que ya son como claras, ¿no? Entonces, esto se tiene que ir cubriendo día a día, ¿no? Independientemente, son eventos que ya están establecidos en la agencia de los funcionarios también, que con esto vamos a ir alimentando un poco lo que sería nuestro periódico, ¿no? También tenemos un poco lo que sería la cartelera, ¿no? Lo que son todas estas, las películas, cuando las obras de teatro, ¿no? Las presentaciones culturales, por ejemplo, en este caso, el día de hoy, la FIL de Guadalajara, ¿no? Que tenemos, ¿no? Esto ya también, la FIL entraría, a veces ya las incluyen dentro de lo que sería la agenda, ¿no? Tenemos desde la agenda política, la religiosa, la cultural, ¿no? Todo esto lo vamos a ir incluyendo. Hay eventos que son de alguna forma que van saliendo día a día, ¿no? Alguna exposición que de repente salga, ¿no? Que también pueden ser consideradas, que vamos a ver más adelante, lo que son notas de color. Pero ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos la parte de la publicidad, que son los anuncios, ¿no? También ahí tenemos algunas cosas que son las esquelas, que es de donde se sostiene el periódico, ¿no? Algunos buenos comunicólogos dicen de la información no se vende, ¿no? De lo que se mantiene el periódico principalmente son de las cuestiones de publicidad, ¿no? Todos los anuncios que se van metiendo, introduciendo a lo que son los periódicos. Algunos me incluyen alguna sección de pasatiempos, ¿no? Que vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Algunos pasatiempos que son estos de sopa de letras, ¿no? Crucigramas, ¿no? También tenemos esta sección de gente, ¿no? Tiempo, ¿no? El tiempo es todo lo que es el clima, ¿no? En lo que es en radio y televisión, ¿no? Actualmente con lo que serían las plataformas, ¿no? Que vamos a ir viendo un poquito. Vamos a ir viendo lo que son los periódicos, se los voy a presentar. Vamos a ir viendo los principales periódicos que tenemos, ¿no? Tenemos a nivel internacional, a nivel nacional, que son los principales, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional está el Clarín, el País, el New York Times, ¿no? El Washington Post, que son algunos. Aquí en México tenemos principalmente los principales periódicos, es el Universal, el Excelsior. Algunos tienen historia, ¿no? Tienen ya su historia, sobre todo lo que sería el Excelsior, ¿no? El Universal también ya tienen, tenemos a La Jornada. Algunos vamos a hablar que son de derecha, de izquierda, neutros, ¿no? Principalmente el giro que tienen no es tanto porque si están a favor o están en contra, ¿no? De la estructura de poder. Los que son de izquierda siempre van a estar en contra de la estructura de poder, ya sea religiosa, política, social, intelectual, ¿no? Van a estar haciendo la crítica constante a lo que son los organismos de poder. Los que son de derecha casi siempre van a estar a favor, ¿no? Van a estar a favor, dicen, ahí es lo que siempre han dicho los chayoteros, ¿no? Que ahorita está muy de moda, ¿no? Sin embargo, no se vayan con la finta porque voy a hacer la crítica a los youtubers, que me perdonen los youtubers queridos que los estoy viendo, ¿no? Que me van a golpear un día de estos, ¿no? Pero sí es cierto. Ahorita los youtubers no están a favor, no son de izquierda, son de derecha. Y les voy a decir por qué. Porque ahorita el grupo de poder que es Andrés Manuel López Obrador, que es de izquierda, ¿no? Supuestamente es de izquierda, ahorita está siendo el grupo de poder. Entonces, los youtubers que están ayudando supuestamente al grupo de poder de izquierda, realmente se pasaron de derecha, ¿no? Son de derecha porque están ayudando al grupo de poder que de alguna forma le están dando mucho apoyo al gobierno, ¿no? Si son de izquierda y de derecha, viendo esta definición que son los que están a favor o en contra, no a favor o en contra, sino están a favor o en contra del grupo de poder, el que sea, ¿no? Van a conservar esto, van a ser críticos, ¿no? Hay algunos que son neutros, hay algunos que son neutros y que son de alguna forma, cuando está bien el grupo de poder, lo dicen, cuando está mal, también lo dicen, ¿no? Cuando hay que alabar las cosas, las alaban, cuando no, también las censuran o las critican, ¿no? Que esto es un poco cuando son neutros, ¿no? Cuando se habla que de derecha, de izquierda, algunos dicen que tienen favores y que no tienen favores, ¿no? Que obtienen favores y casi siempre económicos, ¿no? Que es lo que se maneja ahí, los runrunes, ¿no? Pero hablando así de cuestiones políticas, de cuestiones de ideología,
cuando son de derecha, están a favor casi siempre, no importa si están bien o mal, están a favor del grupo de poder, y muchas veces esto es lo que están haciendo los youtubers. No importa si está bien o mal el presidente, siempre lo van a apoyar, ¿no? Lo están apoyando. Y antes era el contrario, ¿no? Lamentablemente ahorita está el grupo de poder, que es Andrés Manuel López Obrador, que era de izquierda, pero de todas formas sigue el mismo juego, ¿no? Los sociólogos dicen que a nivel social tienen de alguna forma tienen un porqué, ¿no? Izquierda y derecha son parte del mismo juego, y si no hay uno, no hay el otro, ¿no? Entonces, son parte de la misma estructura de poder. Entonces, es un poquito lo que se está manejando. Ahí están lo que serían algunos de los diarios. Milenio, Excelsior, El Universal, ¿no? El Heraldo, por ejemplo, son algunos de los importantes. Tenemos La Jornada. Actualmente, 24 horas tiene su diario. ¿Quién funge casi casi a nivel internacional como nuestra agencia de noticias principalmente? Era El Universal, ¿no? El Universal y Notimex, pero primero El Universal porque tiene historia. Tienen lo que sería un poco nuestra agencia de noticias a nivel internacional. Lo que salía en El Universal era como uniforme para todos los diarios, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma nosotros hemos ido como viendo, ¿no? Con respecto a lo que es de derecha e izquierda, bueno, también tiene que ver El Universal, el Excelsior, un poquito con los grupos de poder, conservadores, liberales, que había desde la época de España, que se fueron versificando de acuerdo a los partidos, de acuerdo a los grupos de poder en el poder, los grupos que de líderes que estaban en el poder, y de alguna forma también sacaron sus medios, ¿no? Tienen historia ya por el Excelsior, por ahí, tiene el Universal, también ya tienen casi 100 años, ¿no? Un poquito por ahí, ¿no? Y vienen desde el Porfiriato, todavía un poquito más, ¿no? Algunos vienen desde los españoles, los criollos, ¿no? Grupos de rivales, que también viene muy dado así. En Estados Unidos sucede lo mismo con el New York Times, también vienen demócratas, republicanos, ¿no? Y es un poquito lo que se ha dado, ¿no? Son opciones, son contrarios, han salido, los grupos de poder han sacado sus voceros para poder, pues, de alguna forma estar contrarrestando a través de los medios de comunicación algunos comunicados que han emitido algunos adversarios, ¿no? En general, esto es un poquito lo que estamos revisando. Bueno, ¿qué es lo principal? Casi siempre lo que hay en la portada, a 8 columnas, es la nota principal, ¿no? Por ahí tenemos lo que es, y la nota, lo que sería la foto principal con el pie de foto, que es lo que vamos a ir viendo, lo que es el encabezado, tenemos la fecha, tenemos el tiraje, ¿no? Tenemos lo que sería el número de edición, por así decir, lo que vamos a ir encontrando, ¿no? Es un poco lo que estamos revisando. Ahí se los presento, diario es porque sale diariamente, ¿no? Es por eso su nombre, magazine también les da, es otro nombre que tenemos, ¿no? Para lo que serían los, el periódico, ¿no? También déjenme comentarles que, bueno, La Jornada se decía que era de izquierda, ¿no? Actualmente en México han cambiado mucho lo que son los periódicos, lo que sería la tendencia de izquierda o derecha, desde el PRI, desde el PAN, desde que ganó Andrés Manuel López Obrador, desde Peña Nieto empezó a haber un cambio, porque ya no es establecido lo que es mucho los grupos de derecha, de izquierda. Ahorita actualmente está mucho lo que es lo independiente, también en los periódicos, los periodistas independientes estamos fungiendo mucho, así es que esto ya se ha acabado un poco. Sin embargo, hay una situación, hay cosas que si no lo dicen, no importa si son fifís o son youtubers, hay notas que son por lo que son notas trascendentales, como ayer lo que vimos, ¿no? El incendio, ¿no? Alguna nota, por ejemplo, si ha muerto el Papa, es una nota universal, que no importa si es de derecha o izquierda. Si no está en un medio, simplemente no sería un medio serio, no sería un medio que está actualizado, que va al día, la información es constante. Actualmente con las redes sociales, una de las principales plataformas que nos da todo lo que serían las noticias sería Twitter, ¿no? Todo lo que sale, primero sale en Twitter, después ya incluso los medios y las plataformas, los blogs de los propios periódicos, ya se está quedando como obsoleto, ¿no? Actualmente todo es en Twitter. Les había comentado en algunos momentos que había principalmente algunas plataformas, ¿no? El fenómeno de Andrés Manuel López Obrador es que tomó literalmente todo lo que eran las plataformas de YouTube, ¿no? Todo él se ha difundido a través de YouTube.
el fenómeno Bronco, que fue a través de Facebook, ganó la gubernatura aquí en México. El fenómeno Twitter empezó con Donald Trump, que literalmente hizo a un lado todo lo que era comunicación social de Casa Blanca, ¿no? Y actualmente todo lo que se dice en Twitter, que es casi casi la plataforma de noticias por excelencia, es a nivel de funcionarios, de presidentes, de personalidades importantes y a nivel noticioso se da en Twitter. En Instagram es como toda esta plataforma que crea figuras, crea los star talents, ¿no? Casi todos los artistas, los músicos y ya después TikTok, ¿no? Se dan a conocer a través de las redes sociales de Instagram. Es un poquito el cambio que ha dado lo que sería y un poco los periódicos impresos quedaron obsoletos. Sin embargo, sigue habiendo la versión digital, que ahorita es todo lo que se da en los programas de radio, de televisión y en las plataformas de internet, es actualmente extraído de los periódicos en su versión, ya sea impresa o en su versión digital, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ir viendo. Así es que para entrar un poquito en materia, les comento este texto de la prensa en el aula, como un recurso en el aula, la prensa un recurso para el aula, es bastante sencillo de leer, ¿no? Y que de alguna forma nos da pautas de lo que sería un poquito el periodismo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Ah, déjenme comentarles antes. ¿En dónde podemos obtener todos los periódicos? Hay una página que para ahí, aquellos que están estudiando comunicación, por ahí tengo algunos alumnos de comunicación, algunos de diseño, algunos también de sistemas, pero siempre como para cuestiones de algunas personas que nos están ahí escuchando y viendo, ¿no? Si ustedes quieren obtener todos los periódicos de manera gratuita, en esta página que se llama La Prensa Escrita, hay una compilación de todo lo que son los periódicos de todos lados del mundo: Chile, Colombia, Canadá, Guatemala, España, ¿no? Aquí tenemos el periódico El Mundo, ABC, El País, ¿no? 20 minutos, por ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos versiones de Canadá, aquí de todo el mundo puede, Toronto, ¿no? Por ejemplo, el Toronto, el Popular, Latinos, el Centro. Tenemos los de México, ¿no? Que sería la República, tenemos aquí también la República, ¿no? Que también es italiano, ¿no? Aquí podemos encontrar todos los periódicos de manera como una compilación. Hay otras páginas también que son muy buenas. A mí en particular me gusta esta, que para ustedes tenemos periódicos de Europa, Francia, por ejemplo, África, Asia, Oceanía, ¿no? Tenemos aquí todos los periódicos de Argelia, Angola, todos los que ustedes pueden encontrar de los cinco continentes, aquí los pueden ver, ¿no? Aquí pueden ver las primeras portadas, por lo menos todos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de Australia, ¿no? El Melbourne, ¿no? Aquí están The Age también, Herald Sun, ¿no? Aquí todos los que quieran encontrar, incluso los que no son mencionados a nivel periodístico, ¿no? Incluso en primeras planas, aquí pueden darse una googleada y encontrar estos periódicos. Y lo más padre es de manera gratuita. Así es que, ya saben, pretexto para no estar bien informados, no lo hay. Así es que, bueno, así digo, para darnos un acercamiento de lo que serían un poquito los periódicos, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos un ejemplo de una portada de periódico, ¿no? Que sería un poquito la... Y bueno, ahí tienen algunos ejemplos de lo que sería la portada, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cómo se lee la portada? A veces se lee en forma circular, ¿no? Como en el sentido de las agujas del reloj, o en forma de Z, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo a la izquierda y luego a la derecha. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta incluso para hacer una portada. Ustedes que están haciendo incluso ahí que tienen cuestiones de diseño gráfico, ¿no? Que lo van a ver un poquito, cómo se hace lo que es la maquetación de un periódico, ¿no? También, ¿qué otros elementos vienen en la portada, ¿no? Viene desde el precio, el número del ejemplar, los años también, ¿no? ¿Cuántos años lleva publicándose el diario con números romanos? La fecha también, los créditos, viene el lema, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos 24 horas, el diario sin límites, ¿no? Que es lo que está, la razón, ¿no? Milenio, la jornada, viene el logotipo y el rótulo, que sería el nombre del periódico. Hay lo que serían las secciones, ¿no? Algunas secciones que son fijas, algunos elementos que son fijos, que siempre vamos a encontrar en el mismo lugar, de la misma forma, con el mismo color, con la misma tipografía. Así es que vamos a ir revisándolo. Es un poco nada más comentarles, digo, ya lo saben de alguna forma.
Ustedes lo han vivido, lo han visto, nada más que en ocasiones de repente se les llegan a ir algunos detalles, ¿no? Ahí vemos aquí el nombre y el logotipo, ¿no? Málaga Hoy, por ejemplo, en la cabecera, ¿no? Datos técnicos, ¿no? La fecha que los alcanzamos a ver ahí, lo que sería el antetítulo, el título, ¿no? Ahí vemos el título, el antetítulo sería con otra letra un poquito más pequeña. Vemos también subtítulos. Vemos lo que sería la nota principal o la nota más importante junto con lo que es la foto. Y tenemos que ir viendo lo que sería el pie de foto, ¿no? Las noticias más importantes. Y por ahí vemos algunos anuncios, ¿no? Que es un poquito lo que se ve. Aquí vemos cómo se ve, ¿no? La columna periodística, el titular. Y bueno, hay dos versiones de este artículo que les comento. Así es que a mí me gusta más esta. Así es que cualquiera de las dos que encuentren, este viene mucho más completo. Y bueno, pues vamos a ver que los géneros periodísticos, como definición, lo vamos a entender como formas literarias que se emplean para contar la actualidad en un periódico. También esto va a depender, ¿no? Va a tener el carácter informativo, el interpretativo o el híbrido, ¿no? O ambos. Esto también depende de. Y bueno, pues vamos a tener varios tipos. Principalmente este artículo nos maneja de lo que sería el periodismo ideológico, el informativo y el de explicación, ¿no? ¿A qué me refiero con periodismo ideológico? ¿No? Aquel que va a predominar en todo el mundo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. También es doctrinal, va a ser muy moralizador, ¿no? El servicio de ideas políticas o religiosas, ¿no? Aquí cabe también señalar lo que sería la diferencia entre propaganda y publicidad, ¿no? Todo lo que sería la propaganda se va a transmitir ideas, ¿no? Ya sean religiosas o políticas, todo lo que es publicidad, todo lo que son eventos, ¿no? Todo lo que son eventos comerciales, todo lo que es el fin de marketing. Es importante que les comente que cuando en un periódico siempre tiene que ir esta situación de vender, ¿no? Vender la nota. Hay situaciones que no siempre son muy buenas, dependiendo la ética del periódico, ¿no? Independientemente de eso, pero sí se tiene que hacer un título, a diferencia de lo que les había comentado. Cuando hacemos un título para un trabajo académico es saber poner el cómo, cuándo, dónde también, pero pues no es tan vendible, ¿no? En un artículo científico, por ejemplo, pero aquí en el periódico es al revés, tenemos que hacer de alguna forma las cosas para vender también, porque el periódico vive de la publicidad de lo que vende, ¿no? El periódico también puede ser informativo, que va a surgir más o menos en 1870 en Inglaterra, después en Estados Unidos, también como un periódico. Un periodismo que es apoyado por la narración, ¿no? El relato, los hechos, es un poquito la evolución del periodismo. También entramos a lo que sería el periodismo de explicación, ¿no? Este inicia en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se busca una mayor profundidad en las informaciones, en todo lo que es el nivel periodístico, ¿no? Ya les había comentado un poquito los elementos que tiene, que son noticias, comentarios o noticias o relatos, lo que va a tener los comentarios, los artículos, la fotografía, ¿no? Los anuncios son como los principales elementos que vamos a encontrar. Y bueno, pues ahí vemos, ¿no? Aquí están las fotografías, las noticias tal cual, los comentarios que se hacen, ¿no? Los titulares, que es un poco lo que les comento, y un poco lo que sería la publicidad. Digo, a mí me gusta más este artículo, este formato. ¿Cuáles son los tipos de géneros? Vamos a ver que va a ir evolucionando, ¿no? También cuando nosotros somos reporteros, también dependiendo del tipo de reportero que sea, conforme van aplicando, ya sean, van dando notas, van dando opinión, van dando interpretación, así va a ir evolucionando el nivel de la nota, ¿no? De cómo se va digiriendo, cómo se va procesando. De primera instancia es la información, se da todo lo que sería la información. A veces vamos a ver noticias en desarrollo, como el día de ayer, ¿no? La nota esta de lo que sería la nota del incendio de la estación de Comisión Federal de Electricidad, fue la primera información, un incendio en la delegación Benito Juárez, ¿no? Es como que la primera información. Sería esto el género de
periodístico sería informativo, opinión e interpretación, ¿no? Vemos cuáles serían los géneros, noticias, sueltos o breves, ¿no? En cuestiones de opinión tenemos editorial, columna, serían las críticas, los artículos y los comentarios. En lo que sería la interpretación, que va evolucionando, por así decir, los reportajes, las entrevistas y las crónicas. Voy a ir haciendo un paralelo un poquito con lo que fueron los textos literarios para que entendamos un poco. Y bueno, incluso ya a nivel periodístico, a nivel de cuestiones de riesgo también, incluso pudiera ser que, por ejemplo, los comentaristas, ¿no? Estas personas que hacen todo lo que es la crítica, algunas notas, también incluso a veces llevan todo lo que sería un riesgo mucho más fuerte en lo que sería su trabajo periodístico, ¿no? Digo, no me voy a meter tanto, por cuestiones de seguridad también, pero en este sentido también, incluso también hay una cierta jerarquía, aunque no pareciera, ¿no? Hay una cierta jerarquía en algunos reporteros, en algunas personas que cubren ciertas notas, ¿no? Como son, dependiendo qué tipo de notas son, algunas veces también por el riesgo que corren ellos, tienen de alguna forma, cubren algunas notas, dan de cierta forma la información, algunos reporteros tienen. Y bueno, pues dependiendo también, digo, hay cierta, pareciera que no, pero sí hay cierta jerarquía en quiénes y qué periodistas cubren ciertas notas. No es lo mismo nada más informar, ¿no? Dar una nota, allá emitir una opinión o hacer una interpretación de algún hecho, ¿no? Como lo que yo he venido haciendo, por ejemplo, ayer se dio la información del incendio en esta nota de la subestación de Comisión Federal, ¿no? La opinión es, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? A título personal, y ya una interpretación sería que están haciendo un sabotaje, que ya son grupos diferentes, ¿no? Que esto también ya conlleva un cierto compromiso como periodistas de estar emitiendo este tipo de opiniones en donde ya incluso puede arriesgarse hasta la vida, ¿no? Esto sí lo comento, luego son clases online, digo, de hecho lo estamos viendo, lo van a ver, es una clase para ciertos grupos que ustedes que están preparándose a nivel ya sea de comunicación o a nivel de diseño gráfico, también a nivel de sistemas, porque también están involucrados en esto, ¿no? En cuestiones de lo que es el ciberespionaje, en cuestiones de salvaguardar también lo que serían las plataformas de algunos periodistas que muchos van a trabajar en esto o van a hacer su propio blog, ¿no? Van a hacer sus propias páginas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver que va a haber tres, principalmente este artículo los maneja así. Hay diversas clasificaciones dependiendo qué grupos, qué cursos. También tenemos ahí el manual de periodismo de Carlos Marín, de este periodista que es reconocido de Milenio. También tenemos otros estudiosos que hacen un sinnúmero de clasificaciones. Principalmente me gustó esto porque maneja esta clasificación, estos tres niveles de profundidad y de análisis o de primer contacto con una nota, ¿no? Que sería la información, la opinión, género de opinión y género de interpretación, ¿no? Yo les hacía el símil de lo que sería también como lo que sería el cuento, la novela y la obra de teatro, ¿no? Así de nivel de profundidad, ¿no? Como de elaboración incluso de lo que sería el escrito. En géneros periodísticos viene así, ¿no? La interpretación vamos a encontrar en el género de interpretación, reportaje, entrevistas y crónicas. Este artículo, así tal cual, se los voy a subir a su plataforma. Lo pueden encontrar en la red. Ahorita estoy revisando que ya hay una actualización que en particular a mí no me gusta mucho. Me gusta más esta, que es aquí sí viene como muy explicado, tal cual, ¿no? Y aparte muy concreto, son 26 páginas que si ustedes quieren saber algo de los géneros periodísticos, simplemente lo leen y ya con eso van a tener muchísima información y van a salir muy bien. Sobre todo para tener un primer encuentro con todos los chicos que son de prepa, con los que están iniciando en tronco común, lo que sería la materia de comunicación oral y escrita, que manejamos todo lo que son de primera instancia, una semblanza un poco de todo lo que son los géneros, los textos, los diferentes tipos de textos. Y bueno, pues vamos a ver un poquito que el género por excelencia, ¿no? Del periódico, del periodismo sobre todo, es la nota, ¿no? ¿Qué es un hecho noticioso? ¿Cómo vamos a hacer una nota? Yo así les platiqué, ¿no? Yo les había hablado, cualquier cosa puede hablarse dependiendo cómo se redacte, cómo se escriba. Se puede hacer una novela, un cuento, una obra de teatro. Es lo mismo para los géneros periodísticos, ¿no?
cualquier hecho social, podemos convertirlo en hecho noticioso, dependiendo cómo lo redactemos y cómo lo vayamos manejando, ¿no? En este sentido, vamos a ver lo que sería la noticia, ¿no? Es de alguna forma, tiene que ser muy objetiva, muy veraz, tiene que ser actual, ¿no? Hay 10 elementos Carl Warren nos informa o nos maneja para que un hecho, no, hecho social se convierta en hecho noticioso, ¿no? Principalmente vamos a tener que tiene que ser actual, tiene que ser próximo, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿no? Ayer el incendio, ¿no? Fue un hecho muy actual, de primera mano, ¿no? La actualidad, la proximidad, digo, nosotros los que vivimos en el sur de la Ciudad de México estaba muy, muy cerca, ¿no? Entonces, luego jala la nota, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Puede ser muy favorable, se extingue y se contiene este incendio, o puede ser muy catastrófico, ¿no? Esto se puede manejar, lo que es la trascendencia, las repercusiones, los futuros, todo lo que puede pasar para las personas, ¿no? Ya tuvimos un caso tremendo que lamentablemente fue, ¿no? Lo de Beirut. Hubo un incendio y de repente una explosión que abarcó kilómetros, ¿no? Esto por la ciudad, esto puede suceder, ¿no? Esto es el impacto de lo que sería un hecho noticioso, ¿no? ¿Cuál es la relevancia personal? Dependiendo, ¿no? Si estamos muy lejos en algún otro medio, en algún otro lugar, a lo mejor no nos van a importar. Por ejemplo, no es lo mismo como lo va a dar, le estaba comentando, de los periódicos internacionales, que esto es muy bueno para que ustedes vayan teniendo como un panorama, estar de alguna forma comparando las notas entre los periódicos nacionales y los periódicos internacionales. ¿Por qué? Porque de alguna forma con esto ustedes se van a ir dando cuenta de cómo es el alcance de lo que sería una nota. No es lo mismo decir, híjole, aquí, ¿no? En el sur de la Ciudad de México explotó, que tenemos muy cerca, un transformador, ¿no? De una subestación de Comisión Federal de Electricidad, a que digan, allá en Francia, ¿no? En México un incendio de una subestación de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Eso de, está muy lejos, ¿no? Aquí no nos pasa, ¿no? Este tipo de situaciones va muy, muy, más, muy, muy, es muy importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que sería el suspenso, ¿no? Pues ayer nos tuvo así a todos, ¿no? ¿Hasta qué hora lo van a pagar? ¿Lo lograron controlar? Sino qué tipo de situaciones pudiera haber. Ya hemos tenido incendios que han durado 1 o 2 días, ¿no? Hemos tenido los incendios ya, los antecedentes de lo que es la Amazonas, lo que es Brasil, lo que es Quintana Roo. Tuvimos los incendios de California, que esto nos va a ir dando otro tipo de situaciones, ¿no? Una cosa es lo que yo opino, digo, esto ya, ¿qué está pasando, no? Mi opinión, pues está raro, está fuera de lo normal. Pero ya una interpretación ya sería a nivel de una lectura diferente de diversas notas, ¿no? Ahora, también, ¿no? Hay notas que son netamente sexuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cualquier conflicto o cualquier rareza, ¿no? Estas son también cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, una rareza. Cayó un meteorito, ¿no? En Quintana Roo. Bueno, pues esto está raro, nunca ha pasado, ¿no? Y de repente, que ahorita actualmente se están volviendo ya como muy comunes, ¿no? En primera, por el alcance que tienen las redes sociales, que antes no nos informaban de esto y ahora constantemente hechos que a lo mejor sucedían, ahora ya tenemos alcance en el momento, en el tiempo y forma, ¿no? En el instante lo estamos grabando y lo estamos transmitiendo. Ahora también, ¿qué sería, no? Raro, eso es raro, ¿no? Un conflicto, ¿no? Taxistas contra policías se golpearon, ¿no? Esto también llama la atención mucho a nivel periodístico, ¿no? Es algo que meten mucho los periódicos, ¿no? Independientemente si son de derecha, de izquierda, ¿no? Si son nota roja, ¿no? Si son neutros. Hay algo que tenemos que identificar, lo que es la nota tal cual, ¿no? Hay eventos que por más que queramos, no se deben de dejar a un lado y se tienen que incluir en el periódico, ¿no? Ahora, por ejemplo, también, ¿no? Y también no depende ni de la ética, simplemente son hechos noticiosos que se tienen que meter porque se tienen que meter, ¿no? Si no, no estamos informados, si no, no nos podemos decir medios, si no estamos manejando ciertas notas. No importa si son youtubers, no importa si son, que es un poco lo que les llegó a fallar a los youtubers, ¿no? Para hablar del periodismo como tal, un periodismo real y profesional, no nada más es hablar del presidente y hablar simplemente de lo que tenemos. En materia, digo, lo importante que está haciendo el presidente, porque si no es un periodismo muy sesgado, muy de partido, ¿no? Muy como tipo gacetilla, ¿no? Que sería otro tipo de periodismo y otro tipo de actividad, informativa, ¿no?
Pero si estamos hablando de periódicos, de que estamos hablando de diarios, de la nota, de un programa de noticias, se tiene que incluir muchísimas otras cosas, nos guste o no nos guste, ¿no? Porque son hechos que a veces superan la opinión incluso del informador, superan de alguna forma este tipo de situaciones. Es la nota por la nota, ¿no? Porque es un hecho noticioso, es un hecho de trascendencia, de relevancia, ¿no? Hay situaciones que les comento que caen en la ética o no ética del periódico, ¿no? De la editorial, de quien esté como a cargo de todo lo que es el grupo editorial, como sería cuestiones sexuales, ¿no? Hay escándalos que son sexuales, tal cual, políticos, culturales, artísticos, a estos niveles, ¿no? Económicos también, ¿no? Esto muchas veces es una situación que vende, ¿no? Y que lamentablemente lo tenemos que decir, se vende y muchos periódicos lo incluyen, ¿no? Que han sido muchos escándalos, ¿no? El diputado, ¿no? El que se dedicaba a la prostitución, todo este tipo, o algún escándalo de faldas o de pantalones de algún artista o de algún político, esto siempre lo meten, ¿no? También se tiene que ver qué es la emoción, qué sentimientos están despertando en los humanos, ¿no? Esto es algo que de alguna forma es lo que se mete, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Y muchos recurren a las cuestiones emocionales para jalar rating, ¿no? Por ejemplo, qué fue lo que pasó en el sismo, ¿no? Lo de Frida, ¿no? La niña. Y todo el mundo estábamos al pendiente porque realmente era algo que nos preocupaba, ¿no? Y el resultado ser una perra, ¿no? Que casi ahí todo el mundo cuelgan a los periodistas, ¿no? Pero de alguna forma, esto es lo que se tiene que tener mucho cuidado, cómo se maneja, que no sea amarillismo, ¿no? También el progreso, ¿no? Cómo va solucionándose esta nota, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos el incendio, sin embargo, se dio otro incendio simultáneamente en Hidalgo. Esto para nosotros como periodistas ya es un signo de alerta, porque si se dan incendios simultáneamente en varios lados, esto ya nos da otra lectura de lo que sería todo un proceso o lo que está sucediendo en una ciudad, en un país, ¿no? Esto ya entra a, como estaban comentando algunas personas del ciberauditorio, perdón que se los diga así, le digo, ya nos comentan a sabotaje, a otro tipo de situaciones ya de índole de conflictos políticos, sociales, y que nos empieza a dar una lectura diferente de lo que sería la realidad. No son eventos aislados, ¿no? Que eso fue lo que ayer sucedió. Por ejemplo, el progreso, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ya controlaron lo que sería el incendio de aquí, de Comisión Federal de Electricidad. Algo que también nos ha estado dando una lectura diferente, ¿no? Cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que empezó en la lucha del huachicoleo, empezó todo incendios, 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 ¿no? Que esto sí ya se veía a represalia, se veía a un golpeteo contra el gobierno, aún estamos en contra de esto que estás luchando, ¿no? Y este tipo de situaciones que pasó también, una tragedia que fue terrible y que esto, bueno, pues nos da una lectura diferente. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que es la nota, ¿no? ¿Cómo se escribe una nota rapidísimo? La nota, pues, se escribe de pirámide invertida. Ya cuando tenemos nuestro hecho, yo, no es lo mismo, ¿no? Decir, hablar como en chisme, ¿no? Por ejemplo, el clima, ¿no? Vamos a hablar del clima. ¿Cómo estás hoy, no? Pues hoy tengo mucho frío, ¿no? Es un comentario X, es un hecho de alguna forma social, climatológico, ¿no? A decir, el día de hoy se suspenden las clases por bajas temperaturas, ¿no? Que eso sería ya una forma de redactar un hecho social, ambiental que está sucediendo, y la forma en como yo la vaya redactando ya no se queda en el plan del comentario, a lo mejor entre vecinos hoy tengo mucho frío, ¿no? Sino que ya empieza conforme yo lo maneje, conforme yo vaya redactando, ya voy empezando a convertirlo en lo que sería un hecho noticioso, ¿no? El elemento que se convierte en un hecho en noticia, ¿no? El hecho en noticia. Es cuando contiene uno o varios de estos elementos que ya comentamos, que es la actualidad, proximidad, consecuencia, relevancia personal también, el suspenso, la rareza, el conflicto, ¿no? Por ejemplo, casos de rarezas, ¿no? Sin ofender, por ejemplo, cuando de repente dicen, hay un estigmatizado, ¿no? Una virgen que llora, hay cosas que son muy extraordinarias, ¿no? Y que de repente aparecen y que eso también causa o es motivo de una situación de índole noticioso, ¿no? Estas cuestiones de sexo, que bueno, pues siempre están, ¿no? Sin caer en el morbo y que lamentablemente hay los escándalos, ¿no? Esto de Maciel Maciel, ¿no? Que fue todo un escándalo y toda una noticia, ¿no? Esto, cuestiones de emotivas, ¿no?
Puede ser, por ejemplo, ahora qué fue lo que sucedió, ¿no? Todo con Maradona, ¿no? Ahora qué sucedió, cómo actuaron sus seguidores, ¿no? Que hicieron destrozos porque murió y bueno, pues eso también fue noticia, ¿no? Esto del progreso, ¿no? Cómo va evolucionando un hecho, si para bien, para mal, se va complicando, se va resolviendo, esto lo tendríamos que ir manejando, ¿no? ¿Cómo voy a ir manejando? ¿Cómo voy a poner mi titular? ¿No? Hay unas partes que son los componentes de la noticia, que es el titular, el hit o la entradilla y mi cuerpo de la noticia como tal, ¿no? Mi titular, ya les dije, tiene que ser breve, yo siempre les he dicho, no máximo de 8 palabras, y aquí sí tiene que tener cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Pero también tiene que ser muy vendible, ¿no? Tiene que ser muy vendible en cuestiones de lo que es el periodismo, ¿no? Aparte de que estamos hablando de cuestiones de competencia, ¿no? Estamos hablando de que todos manejamos la misma nota, dependiendo cómo se maneje y cómo se hable, sin ser amarillistas, siendo realistas. También tiene que ser muy llamativo para que la gente lo empiece a retomar, porque estamos hablando de rating, ¿no? Estamos hablando aquí, sí se habla de rating independientemente de lo que es. Sin embargo, también hay otra postura, ¿no? No nada más es vender por vender, sacar la nota por sacar la nota, de tal forma que se digan mentiras. Eso sí, no se, eso también se tiene que cuidar. Cuando, independientemente de las cuestiones de rapidez que se manejan en la nota, de que incluso quien saca la nota es quien tiene más rating o vende más, por así decir, más visitas, hablémoslo ya en cuestiones de canal de YouTube o cuestiones de páginas y de follows, y que también al final es redituable en dinero, ¿no? Independientemente de esto, también se tiene que ver que no sean cuestiones falsas, que realmente sea la noticia veraz, ¿no? No hay gente, o hay blogs, hay periódicos que apenas están saliendo, que a lo mejor no tienen tanta experiencia, ¿no? Y aquí sí, quien lo saque primero, y casi siempre los que lo sacan son Televisa, y aquí sí tienen muchísima experiencia en esto, y es muy creíble, ¿no? Si lo sacan ellos, es casi casi nota confirmada. Yo les hablaba del Universal, si lo saca el Universal, es una nota confirmada, ¿no? Ha habido por ahí algunos errores, ¿no? Por ahí tenemos el error de Ceballos, ¿no? Cuando se adelantó, ¿no? O más bien se adelantan cuando fue la muerte del Papa, ¿no? Algunos otros errores, por ahí tuvimos el problema con Carlos Slim cuando fue lo del COVID, que también se quedó como al aire, ¿no? Pero algunas imprudencias a veces por sacar rápido la nota, ¿no? Hay que ser muy prudentes porque también se puede herir muchísimas susceptibilidades. También ahí tenemos el escándalo de hace 2 semanas de Google, ¿no? Que sacaron por ahí, ¿no? En donde se imprimió la muerte, la esquela de la reina Isabel y lo de Pelé, ¿no? Que todavía ni siquiera pasa, pero ya lo tienen preparado, ¿no? Para sacar la nota. Digo, no caer en estos extremos tanto, pero a veces hay ya periódicos que se la saben y que también ya es una parte de una experiencia y ya tienen todo preparado, ¿no? Incluso para sacarlo en segundos, ¿no? Este tipo de situaciones hay que revisarlos también para no caer en cuestiones que no sean éticas. Hay que cuidar mucho también a la gente, a los funcionarios, a los políticos, a los artistas, su vida íntima, ¿no? Si no se llegan a caer en casos tan extremos como fue lo que sucedió con Lady Di, ¿no? Con lo que fue en los paparazzis, ¿no? En la persecución, que por una nota al final terminó en una tragedia, ¿no? Ha habido casos muy terribles. También tenemos, bueno, pues lo que es el titular, ¿no? El titular puede existir además otros componentes como es el antetítulo, el subtítulo, ¿no? Y el cintillo. Gomis dice, la sustancia es la noticia, ¿no? También el antetítulo dice, informa al lector del contexto y los antecedentes, ¿no? ¿Qué nos va a contestar el antetítulo? El dónde y el cuándo, ¿no? Nosotros lo podemos identificar, tenemos nuestro título y hay veces que hay otros encabezados más pequeños que se refieren a la misma nota, pero si nos contesta el dónde y el cuándo es el antetítulo, ¿no? Se utiliza como epígrafo, ¿no? Muy temático, por ejemplo, de arte, ciencia, educación. También se utiliza, también nos da otras. Nos va a informar al lector del contexto y los antecedentes para facilitar la comprensión posterior de la noticia, ¿no? Es un título de segundo orden, se dice así, ¿no? Y está constituido por una frase con un tipo de letra más pequeño que el titular principal, ¿no? También, bueno, les digo, nos va a contestar el dónde y el cuándo, ¿no? Por ahí tenemos qué es el subtítulo, ¿no?
Recoge aspectos complementarios del título y complementa, matiza, ¿no? Va a ser comprensible, sobre todo cuando no nos dan ninguna información, ¿no? También es una letra superior al resto, ¿no? Pero inferior al del título también, y nos va a contestar el cómo y el por qué, ¿no? Si vemos que hay varios textos, ¿no? Como tipo, no títulos, pero que van importantes, son importantes, ahorita vamos a ir allá. Si nos contesta el cómo y el por qué es el subtítulo, ¿no? El antetítulo nos contesta el dónde y el cuándo. Y el cintillo son aquellas notas que de repente vemos, ¿no? Que son algunas notas que se refieren al mismo caso, pero son notas anteriores, por ejemplo, ¿no? Se sitúa a veces en la parte superior de la página y va a abarcar toda la información relacionada con ese mismo hecho, ¿no? Por ejemplo, esto que yo les comentaba, ¿no? La nota principal ahorita fue el incendio en la Benito Juárez, ¿no? De la estación de Comisión Federal, estación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y por ahí vemos incendio en Hidalgo, que también fue una nota importante, también incendio en California, incendios ahora en lo que fue el restaurante Iztacalco, ¿no? Esos serían como cintillos. También están en negritas, ¿no? Y a veces traen el link, ahora que son en versiones de PDF, que tenemos páginas y blogs de PDF, ¿no? Nos traen links para llevarnos a lo que sería la nota, ¿no? Pues ahí vemos los cintillos, ¿no? Vemos los titulares, las entradillas, lo que sería el cuerpo informativo, que sería tal cual la nota y las noticias, ¿no? Ahí viene localizado. Bueno, el título va a ser el gancho, tal cual les había comentado, de lo que sería importante, tiene que ser vendible. Y bueno, en lo que es nuestra pirámide invertida, ¿cómo va? ¿No? El primer párrafo sería la entradilla, ¿no? Ahorita vemos, es el párrafo de entrada, ¿no? Es inicial, ahí en este primer párrafo vamos a contestar el quién, el qué, cómo, cuándo y el dónde y el por qué. Todo tiene que venir en ese primer párrafo, ¿no? Casi, casi siempre es lo que le llaman ahí las Ws, ¿no? Las 5 Ws. Y bueno, pues tenemos que ir viendo que párrafo por párrafo se tiene que ir escribiendo la nota. ¿Por qué? Porque tiene que ir lo más importante arriba, lo menos importante abajo. En caso de que se tenga que quitar información, no se pierda lo más importante, ¿no? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio y más porque son un trabajo de alguna forma periodístico, ¿no? Esto, bueno, pues ahí ya vemos varios tipos de nota. Siempre se pone la foto con un pie de foto donde se menciona el lugar, lo que sería también el cómo, el cuándo, quiénes están, ¿no? La fecha, ¿no? También se pone quién es de izquierda a derecha, ¿no? Por orden jerárquico, quiénes aparecen en la foto, ¿no? En el cuerpo vamos a ir poniendo lo que es el relato informativo, ¿no? El antetítulo, el título, el subtítulo, ponemos el lead, ¿no? También que va en. Y bueno, pues tenemos lo que sería el titular, el clímax, ¿no? Que sería las Ws, lo que sería el lead también, el tied in, que sería un poquito lo que les estoy comentando, ¿no? Esto que se hace la referencia a otras notas, sin embargo, está dentro de la nota y luego el cuerpo, ¿no? El cuerpo ya es con mayor desarrollo, todo lo que sería estas preguntas, ¿no? El cómo, cuándo, el dónde, pero ya de manera más ampliada, ¿no? De primera instancia se dice lo que serían las primeras notas, digo, las primeras preguntas, que es como lo vamos a ir manejando, ¿no? Así es la forma de redactar un poquito lo que sería la nota. Ustedes las van a encontrar. Hay diversos géneros periodísticos en todo lo que sería el periódico, que ahorita vamos a ir viendo un poquito que es materia de este tema, ¿no? Por eso lo dejé como aparte, porque es todo lo que sería el reportaje, ¿no? Consiste en una narración de un hecho actual con una extensión mayor a la noticia, ¿no? Aquí también se profundiza sobre los antecedentes, las causas, las circunstancias. Ayer tuvimos la primera nota de primera instancia, ¿no? Lo que fue el incendio.
Hoy vamos a ver todos estos reportajes. Ya va a haber no, imágenes posteriores, se va a hacer el análisis, a lo mejor se va a hacer ya el dictamen, el peritaje, y ahí se va a ir incluyendo, incluso se va a hacer entrevistas, ¿no? Algunos son géneros híbridos, porque vienen más, como sería la entrevista, ¿no? Que sobre todo la nota y la entrevista, como género, son de los géneros o de las secciones fuertes dentro de un periódico, dentro de algún programa de radio, alguna columna que de alguna forma se va a ir desarrollando. Una diferencia entre el reportaje y el documental es muchísimo más artístico, ¿no? Incluso hay tomas más artísticas, incluso hay hasta premiaciones para lo que son los documentales, incluso hasta ahí llegan a concursar, ¿no? Incluso por ahí vemos algunos documentales en lo que son la entrega de los Óscares, por ahí hay algunos premios, hasta incluso a documentales, ¿no? Lo que sería el ejemplo vivo, ¿no? O mejor de estos documentales sería lo que es National Geographic. Lo que es el reportaje es más informativo, más noticioso. Los documentales son incluso cualquier otro tema, incluso más artístico, ¿no? Incluso esto, sobre todo esto de los animales, ¿no? Se profundiza sobre algo, se hace un estudio, también a veces se incluyen también entrevistas. Pero uno dijera, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? El reportaje es más o menos de lo que sería un hecho noticioso actual como el que vivimos ayer, ¿no? Y esto es lo que se está más o menos comentando. Igual, hay partes, ¿no? Que es la información, la interpretación, el análisis. También hay que ver lo que sería la descripción de este reportaje. Y también hay un estilo bastante personal, ¿no? En este sentido. También, bueno, pues, ¿quiénes son importantes en esto? ¿Quiénes se las saben? El ABC, El País, El Mundo, ¿no? Hacen extraordinarios reportajes. Aunque no les guste a los youtubers, pero yo siempre lo he dicho, quien hacía muy buenos reportajes era Loret de Mola, ¿no? Loret de Mola, en cuestiones de los reportajes a nivel de seguridad, hacía muy, muy buenos reportajes. Metía ya lo que era todo lo que era incluso las coberturas, cuando había una captura o alguna situación, iban al lugar, documentaban todo lo que sucedía de las capturas, hacían el perfil psicológico de los criminales, todo esto, incluso los antecedentes, ¿no? Todo lo que implicaba estos reportajes a nivel noticioso eran muy buenos los de Loret de Mola. Aunque digan que no, sí hubo una censura a periodistas de Televisa precisamente por esto, ¿no? Eran los únicos que quedaban y eran los que estaban haciendo, les gustara o no, un buen trabajo, ¿no? Independientemente de lo que están haciendo, le digo, hay que reconocer cuando el alcance que tiene Televisa, aunque no les guste, ¿no? O sea, a nivel periodístico digo, tienen un alcance importante, ¿no? Por ejemplo, Loret de Mola se fue a cuando hizo erupción el volcán de fuego Guatemala, ¿no? Aunque hayan dicho que estuvo de cerquita y que también a Eduardo Salazar le criticaron eso, ¿no? Que estaba de lejitos, perdón, de lejitos de ahí en lo que fue la guerra de Golfo Pérsico, ¿no? Imagínense, ¿no? Que me estén bombardeando, eso pues no lo quiere nadie, ¿no? Y estar ahí en el lugar, aunque sea de lejos, estar empezando a documentar, es arriesgar la vida de una manera impresionante, ¿no? Incluso, por ejemplo, haber ido al volcán de fuego, hacer la cobertura, que nadie lo hizo, ningún youtuber fue, ¿no? Y yo, perdónenme, digo, perdónenme youtubers, pero en verdad, el alcance y la infraestructura que tiene Televisa de hacer enlaces a nivel internacional con otros periodistas en Casablanca, en España, con este hombre, hacer enlaces con sus corresponsales como Alberto Peláez, ¿no? Esto es una infraestructura y es un trabajo de equipo también que es muy, muy fuerte, ¿no? A nivel de hacer esta infraestructura y hacer este tipo de reportajes también, en materia de espectáculos, tenemos a TV Azteca, ¿no? Que ahí estos niños también se pulen, ¿no? No porque sean televisos o porque sean de fifis, quiere decir que hagan mal también el trabajo, ¿no? Actualmente ya están empezando ellos, vieron que no nada más era el refrito de las notas o estar dentro de la pantalla checando los periódicos y las notas de los demás y de ahí comentar, que eso ya es un comentarista, ¿no? Una cosa es la agencia, las agencias de noticias son los que producen la información, los que están ahí. Muchos mexicanos recurren, muchos medios mexicanos, independientemente de Televisa y de TV Azteca, que mandan a sus corresponsales a hacer la noticia. Recurren a las agencias internacionales como AP, Reuters, ¿no? Agencia France. Ahorita tenemos a RT Noticias, ¿no? Que estamos viendo todo lo que sería esta producción, que son digo, ellos son casi casi
Muchos periodistas, por eso les decía que había como reporteros, y sí había niveles porque había muchos, sobre todo cuando son los españoles, los rusos, ¿no? Son los franceses, son periodistas que son periodistas casi casi corresponsales de guerra y que no temen ir al lugar donde está realmente el conflicto armado terrible, ¿no? Y muchas veces vienen, y los únicos que han hecho este tipo de situaciones, lamentablemente, digo, les guste o no, son gente de Televisa, ¿no? Por ahí tenemos a Hania Nobel, ¿no? Casi casi sus comentaristas son gente que ha estado en estos cubriendo este tipo de eventos, que realmente se la han jugado, ¿no? Por ahí tenemos historias como Lalo Salazar, en donde de alguna forma estaba, incluso hasta le tiraron el helicóptero, ¿no? Y que es también de reconocer que no nada más es porque son fifis o televisos o que son, y que ahorita los youtubers, algunos no hacen esta chamba, en primera porque no tienen toda la infraestructura, todo el trabajo de equipo que se requiere. Y bueno, pues les comento, ¿no? Ahorita que veamos, le digo quién más o menos tiene ya mucha experiencia, por ejemplo, cronista Alberto Peláez, ¿no? La primera crónica que también tenemos de alguna forma, la primera crónica que tenemos también en materia de. Fue cuando fue el sismo con Jacobo Zabludovsky, ¿no? Actualmente quien realmente hace entrevistas muy interesantes es, les guste o no, lo quieran o no, Adela Micha. Adela Micha sí se la juega haciendo entrevistas interesantes, ¿no? Hay que tener el don para poder, sin coaccionar a la gente, al funcionario, poderle sacar la sopa, dirían así, de manera muy hábil, ¿no? Tiene mucha habilidad. También lo que sería Cristina Pacheco también hace entrevistas muy interesantes, que sería un poco el género. Hay programas que, como tal, que sobre un género periodístico que vamos a ir revisando, ¿no? Esto de los reportajes, un poco el foco, ¿no? Con Héctor de Mauleón, ¿no? Es un poquito lo que vamos a ir viendo. Yo les hablaba, ¿no? La diferencia yo en particular sería el reportaje es un hecho noticioso tal cual, una nota que se estudia y se maneja a profundidad, ¿no? Que también puede incluir como un género híbrido la entrevista, ¿no? La entrevista ahorita vamos a revisarla también y el documental pues es un poquito más artístico, ¿no? Yo como les comentaba, es sobre algunos otros temas, ya sea naturaleza, también puede ser político, pero ya con un manejo diferente, no es tanto la actualidad o la premura del tiempo y la forma, ¿no? Sino más cuestiones, queda más como para la historia, para la posterioridad, ¿no? También incluso son como coleccionables, ¿no? También esto de los documentales, ¿no? Más como didácticos, ¿no? Pero incluso unos llegan a ser tan artísticos, ¿no? Que se hacen unas, por ejemplo, no sé si se acuerdan, ¿no? Tenemos los estos de National Geographic, por aquí voy a poner una. Bueno, pues aquí vemos algunos, ¿no? Por ejemplo, este de la misión Apolo 11, el Chernobyl, por ejemplo, los límites del universo, son educativos, incluso de difusión científica también, ¿no? Estos de la luna, la mente, es un poquito, ¿no? La Inquisición, vemos muchísimos. Aquí algunos, ¿no? Vemos todo lo que sería el reino letal de África, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poquito, hay muchísimos, esto de las pandemias, ¿no? Ahorita que está muy de moda la furia de los volcanes. Vemos diversas temáticas, vemos incluso las tomas que son bastante interesantes, esto sobre el origen de la Tierra, ¿no? Aquí vemos dicen los enemigos eternos, leones y hienas, ¿no? Incluso las tomas son mucho más artísticas, también tienen una infraestructura diferente, ¿no? Y vemos, bueno, a diferencia de lo que sería un reportaje, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Son cuestiones más de noticia, ¿no? Esto es lo que vamos un poquito, ¿no? Les había hablado. Incluso las temáticas son incluso a veces un poquito diferentes, ¿no? Aquí vemos Operación Gárgola, ¿no? Les hablaba de Carlos Loret, ¿no? Es un poquito, ¿no? Un shock, ¿no? El reportaje especial, el COVID, ¿no? Todo lo que nos sucedió. Les digo que él hace buenos reportajes, les guste o no, ¿no? En verdad, por ejemplo, Captura del Chapo, aquí tenemos también que fueron algunos de los reportajes interesantes, ¿no? Yo les comento que les hicieron este despanzazo que hizo su película, ¿no? Pero son cuestiones más polémicas, más incluso en cuanto a políticas, ¿no? Se van un poquito a lo que sería la controversia de la política.
Es un poquito para ir distinguiendo lo que serían los géneros periodísticos, ¿no? ¿Cuáles son las características de uno y de otro? ¿Cuáles son el reportaje? Bueno, pues cómo se estructura, ¿no? Hecho inicial, hecho segundo en importancia, hecho tercero en importancia, ¿no? Así se va estructurando. También cómo va la entrevista, ¿no? También la entrevista lleva un lead, ¿no? Lleva lo que serían las citas o palabras textuales. Lo que sería su estructura es en forma de diálogo, lo que dice el entrevistado, lo que dice el entrevistador, ¿no? Puede haber, incluso hay varias variaciones de lo que serían las entrevistas, ¿no? Una conferencia de prensa, ¿no? Puede ser un artista con todo lo que serían los reporteros, ¿no? Que van haciendo diferencias por grupo, ¿no? O puede ser un grupo musical y va con todos los periodistas, ¿no? Tenemos lo que llaman el chacaleo, ¿no? Que es al final casi siempre de las conferencias de prensa que son como muy en materia de logística sobre un tema o una situación que se va haciendo, como en este caso las mañaneras, ¿no? Es, por ejemplo, si yo me encontrara al presidente afuera y de repente, oiga, presidente, ¿qué opina ahorita de los incendios? ¿No? Eso sería como una parte de una pregunta informal, ¿no? Sobre el tema de actualidad que no viene de agenda o de lo que sería el tema noticioso que nos llevó a la conferencia de prensa, ¿no? Por ejemplo, ahora la mañanera, ¿no? Que ahorita se está llevando la conferencia de Gatell, ¿no? Que es siempre el informar todo lo que sería todo lo que se está pasando ahorita en la pandemia, ¿no? Que esto es un punto importante, que México es el único lugar donde diariamente se está informando, y yo creo que pues, le van a dar un premio, ¿no? Por esta labor periodística que está haciendo López-Gatell también, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, también, bueno, pues es un poco el chacaleo, tenemos el sondeo, ¿no? Que es parte, una variante también de las entrevistas, que es ir preguntando a la gente o preguntándole a ciertos funcionarios, ¿no? Para medir un poquito lo que sería la voz populi, ¿no? La opinión de la gente. Y bueno, pues esto se incluye ya sea en video o en audio, dependiendo lo que sea. En lo que sería la tele y la radio, también tenemos los géneros periodísticos, tenemos la columna, tenemos lo que sería la editorial, ¿no? La editorial es este escrito que se va haciendo de alguna forma, casi siempre lo hace el director del periódico, ¿no? El jefe de edición, ¿no? Lo hace. Y siempre es anónimo también, ¿no? Para ir resguardando un poquito para salvaguardar algunas cosas, cuestiones de seguridad. Y siempre va a dar la postura del periódico sobre un tema importante, ¿no? Por ejemplo, sobre la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que opina el periódico Excelsior, ¿no? El Universal, sobre el actuar del presidente con respecto a la pandemia o sobre lo que hace todos los funcionarios de salud, ¿no? Y aquí sí se va a ver lo que sería la tendencia del periódico, si es de derecha, de izquierda, neutro, ¿no? Y casi siempre es la editorial, siempre sale con respecto a lo que sería el tema importante, ¿no? De alguna forma. Las entrevistas, bueno, pues ya les comenté, hay varios tipos de entrevista de personalidad, ¿no? Hay varias gamas, incluso. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que serían las clases de entrevista según Gargurevich, ¿no? Hay varios tipos de entrevista, desde el retrato de personalidad, tenemos también la biográfica de opinión, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que serían estas de entrevistas de actualidad, ¿no? Y bueno, pues es un poquito como las clases de entrevistas que más o menos hay. En cuanto a lo que son las notas, también las vamos a tener notas informativas, ¿no? Notas también, por ejemplo, de color, que son aquellas que van a estar rompiendo. Por ejemplo, ayer yo les hablaba y siempre les hablo en el programa, cuando es lo que es un. Hoy estamos en semáforo rojo, ¿no? Les dije yo, hoy estamos en semáforo rojo, ¿por qué? Por el nivel de noticias que estamos manejando, ¿no? La información es muy densa, es un poco tensa, por así decir, ¿no? Incendio aquí, incendio allá, y bueno, pues a veces ahorita lamentablemente la realidad que estamos viviendo son notas que tenemos que dar de alguna forma, pues a lo mejor trágicas, ¿no? Mataron aquí a una persona, balacera en Guanajuato, y bueno, pues todo eso hace que lo que se esté informando es muy tenso, ¿no? Entonces estas notas de color se incluyen para romper precisamente esa tensión, ¿no? Para que la gente no se sature de todo esto. Y son estas notas a lo mejor de cultura, un poquito, o algún evento chusco, o alguna situación que nos ayuda a que también como
como público rompamos y como periodistas, no rompamos en la gente esta tensión que se está creando a nivel de lo que estamos viviendo con la cruda realidad, ¿no? Y de esta información. Entonces, este tipo de notas nos ayudan un poquito a romper esta estructura difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces un poquito nos ayuda las notas de cuando no son así como de desastres, ¿no? Cuando no son de desastres, estas notas incluso por ejemplo, ahora que había, ¿no? Las notas de que no va a haber lo de la peregrinación, o va a haber peregrinación digital, ¿no? Son como un poquito estas notas que nos ayudan a darle un poquito de esperanza, de alegría, también a la ciudadanía, ¿no? Que también ya para cuestiones de alguna forma sociales, esto también ayuda a romper esta monotonía, ¿no? La monotonía, o por ejemplo, estas notas de deportes también llegan a ser un poquito esta ruptura de esta tensión que se está manejando a nivel importante de todo lo que es el ámbito noticioso, ¿no? Y bueno, pues es un poquito lo que estamos viendo. ¿Cómo se escriben? Digo, parece fácil, pero no, ¿no? Se encuentra, si estamos hablando de prensa escrita, siempre la vamos a encontrar, ¿no? En diversos lados, ¿no? De lo que sería un periódico. Vamos a ver ahorita algún ejemplo, ¿no? Entrevista, por ejemplo, aquí en el Universal, ¿no? Casi siempre relajada de Eugenio Derbez con el Dalai Lama, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo es la estructura, cómo se redactaría o cómo se coloca. Yo les comento que siempre partamos de lo que sería la prensa escrita, ya sea digital o de alguna forma impresa, ¿no? Por ejemplo, cómo está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa es hablar o hacer una nota informativa de lo que él dijo, que le hizo una entrevista que pudo hacer, puede ser en viva, y otra cosa es redactarla como tal dentro del portal, ¿no? Dentro de mi periódico. Casi siempre aquí, por ejemplo, es una nota, ¿no? Aquí ya empiezan las preguntas, aquí vienen las preguntas. ¿Cómo es un día en la vida de la Dalai Lama, ¿no? ¿Cómo lo redacto, ¿no? ¿Cómo la escribiría? Primero tengo que escoger un tema, o lo que sería un título, ¿no? Un título y poner un poquito mi introducción, ¿no? Que muchas veces son las exclusivas, ¿no? Cuando nosotros vamos a un evento a hacer alguna cobertura, casi siempre nuestras entrevistas van a ser las exclusivas, ¿no? Que maneja cada medio. Estamos hablando de una conferencia de prensa donde estamos en un lugar, está nuestro, como ustedes lo han visto, están todos los periodistas, está en lo que sería mi funcionario, en este caso el presidente, ¿no? Y todos estamos recibiendo la misma información, incluso tenemos hasta el mismo ángulo, ¿no? Es a veces la información o lo que sería la señal, a veces del mismo medio, ¿no? De la misma fuente, que hablamos de una fuente periodística, ya sea la Secretaría, Presidencia, SEMAR, cualquiera de estas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer nuestra transmisión, siempre tenemos que buscar como periodistas que no sea lo mismo en nuestro punto de vista diferente o qué es lo que le vamos a dar, ¿no? No siempre repetir la misma frase, porque realmente ahí es donde hemos caído en el error muchos periodistas, ¿no? Están en la mañanera todos, pero todos dicen lo mismo, ¿no? O sea, digo, no tiene caso, nada más hay que ver el video, lo que dice el presidente y ya, pero si realmente queremos tener una trascendencia como periodistas, o se busca la exclusiva, que es algo diferente sobre ese tema, y tal cual, que nos lo comente nada más a nosotros, ¿no? O se busca resaltar lo más significativo que no dijeron los demás, ¿no? También, y que también hay cosas o hay frases que todos van a comentar, porque se tiene que comentar de eso, ¿no? Y si no, pues no sería como nota, ¿no? Pero por ejemplo, aquí viene, ¿no? Lo que sería el título también lleva de alguna forma algún subtítulo, ¿no? Que nos ayude a reforzar esa información. Una pequeña introducción, ¿no? Por ejemplo, aquí con un simple hola, fue como su santidad el Dalai Lama comenzó su encuentro con el actor y comediante Eugenio Derbez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya viene aquí, dice, ¿cómo es un día en la visita, en la vida del Dalai Lama, ¿no? Así empezó muy, muy, muy tranquilo. Y aquí está, no es nada especial, entre comillas, ¿no? Y lo empieza a identificar, ¿no? De alguna forma, aquí vienen algunas fotos de lo que fue, ¿no? Y bueno, pues lo que sería, aquí vienen las diversas
preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, que esto fue, sería la forma de encontrar lo que sería la entrevista dentro de una prensa escrita o de un blog, ¿no? En, más bien sería donde, del periódico en versión digital, ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenemos, o dentro del portal, ¿no? Cada periódico, cada medio tiene sus secciones, ¿no? Y ya están establecidas, que es un poquito lo que ya hemos comentado, que ya les he dicho, por ejemplo, aquí, vamos a ver en Excelsior, es el que lo maneja así. Digo, tenemos, por ahí yo les hablaba de los blogs, ¿no? Por ejemplo, ahorita los que están estudiando sistemas, ¿no? Que hagan sus plataformas, que hagan sus propios blogs, ¿no? Sus plataformas de blogs o sus navegadores, que tendremos por ahí genios, ¿no? Que hagan por ahí esto. Ahorita estamos viendo que, por ejemplo, La Jornada y 24 Horas tienen casi la misma estructura de plataforma, ¿no? Aquí el que está teniendo una edición diferente, que viene aquí, cómo vienen sus secciones en versión digital, sería Excelsior, ¿no? Aquí encontramos la portada, nacional, global, lo que sería dinero, comunidad, deportes, espectáculo. Varía un poquito el nombre, pero casi que el contenido se refiere a ciertas cosas, ¿no? Hackers, ¿no? Expresiones, opinión, ¿no? Tenemos un poquito lo que sería aquí las secciones del periódico, ¿no? Es como los vamos a ir encontrando, ¿no? Aquí tienen la versión de radio, la versión de televisión, ¿no? Aquí ya lo que son las plataformas multimedia, bueno, ya se incluye todo, ¿no? Antes era lógico lo que era versión digital, impresa, versión de Televisa, ¿no? De televisión y lo que era la radio, ¿no? Y sí, todos tienen estos géneros periodísticos que vamos a encontrar, reportaje, crónica, ¿no? Y bueno, pues es un poquito, ahorita estoy haciendo como algo muy corto, ¿no? Mucho más breve, porque es, digo, en primera no son de comunicación como tal muchos, ¿no? Pero es solamente una introducción para que ustedes vayan teniendo en cuenta esto, cómo se escribe, cómo se va manejando, ¿no? Un poquito, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ya es lo que es la entrevista, vamos a ver lo que es la crónica. Hay muchos hay lo que serían los reporteros que son especiales, algunos son enviados especiales, los cronistas. Les hablaba de Alberto Peláez, ¿no? Que él es principalmente un cronista de, sobre todo, es corresponsal de guerra, ¿no? Y sobre todo de eventos bastante fuertes. Es corresponsal de Televisa allá en España, ¿no? Y él es el que ha hecho muchísimas crónicas bastante importantes, ¿no? Tuvimos la crónica de Eduardo Salazar cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, que también fue ganadora de un premio. Y tuvimos también una crónica muy importante que fue la de Jacobo Zabludovsky, ¿no? Les voy a poner un poquito de este video, espero que de Jacobo Zabludovsky, donde empieza a narrar lo que sería la crónica. Aquí tiene que empezar a ver una escritura de lo que son datos, fechas, ¿no? Nombres y la hora, casi, ¿no? Todo tiene que ir en orden cronológico, ¿no? Y, por ejemplo, esto también lo encontramos en espectáculo, ¿no? Los niños de TV Azteca, que cubren bastante bien los Óscares. Ellos llevan una crónica literal antes, después, antes, durante la premiación y después, ¿no? Todo lo que nos va diciendo la alfombra roja, cómo van llegando lo que serían los artistas, ¿no? Y cómo van, por ejemplo, y ahorita en la tarde, al rato a las 8 horas, ¿no? Y van comentando todo lo que se va manejando con respecto a este evento de lo que sería los Óscares o los Grammys, ¿no? También. Entonces, ellos hacen una crónica muy buena de espectáculos, dependiendo, puede haber crónica de espectáculos de política, dependiendo de la forma de redactar es lo que nos va a ir diciendo que es, independientemente si sean deportes, ¿no? Tenemos lo que son los cronistas de deportes, que también son buenísimos, ¿no? Y que es también todo un arte estar ahí diciendo y haciendo una crónica de todo lo que es un partido, ¿no? En el minuto tal, el gol tal, el jugador tal, ¿no? Esto es todo lo que se tendría que hacer. Pareciera que es fácil, pareciera que es muy sencillo todo lo que ellos hacen, pero al final se tiene que llevar una preparación, se tiene que llevar una estructura, se tiene que llevar muchísima práctica y estar sobre las cosas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues escribe así, ¿no? De tal cual, empieza con una introducción, con el título también, y se empieza a hablar un poquito la introducción de lo que sea el evento, y se empieza a narrar dando la opinión de lo que sería el periodista, y se empieza a comentar un poco, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nos tocó, bueno, a nosotros nos tocó cubrir un poquito lo que era desde aquí, ¿no? Pero con la señal, lo que fue la boda del príncipe Harry, ¿no? Cómo empezó
y pues la emoción que a veces se sentía, ¿no? Porque pues es un príncipe que es muy querido por todos y esta parte de la crónica es muy padre, ¿no? Pero bueno, las crónicas de guerra son totalmente diferentes porque también es la emoción, sobre todo cuando son eventos de desastre, que también uno va a investigar todo lo que son, por ejemplo, los incendios, ahorita las inundaciones en Tabasco, ¿no? Todo lo que se va narrando, todo lo que se va viendo, las impresiones que nos va causando, ¿no? Uno va caminando, va describiendo totalmente, es un texto muy descriptivo, va describiendo uno lo que va viendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un árbol caído, hay inundaciones aquí. A nosotros nos tocó cubrir también lo que fue el evento del sismo. Y constantemente ir comentando, ¿no? En tal calle hay una casa tirada, hay un edificio, hay cables tirados. Y esto es muy significativo porque también a veces como periodistas el hecho de que estemos viendo las situaciones no dejamos de ser humanos, ¿no? Y a veces ahí sí las emociones nos llegan a ganar, pero es el estar describiendo casi, casi literalmente lo que se va viendo. No somos los ojos de la gente que no está ahí para poder nosotros ir describiendo todo lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Es el logo, digo, nosotros, digo, en mi programa siempre es, estamos haciendo historias precisamente por esto, ¿no? Porque vamos al lugar y vamos a ir narrando todo lo que está pasando en tiempo, en forma, todo lo que está sucediendo, la gente que hay, ¿no? Todo lo que se está uno viendo y es como llevamos de alguna forma la nota, ¿no? Y nos podemos ayudar de audio, de video. Hay veces que solamente es en el audio lo que se va haciendo, ¿no? Este video que les voy a poner ahorita es un poquito la narración de las primeras crónicas que hizo Jacobo Zeludowski, fue el sismo del 85. Y bueno, Jacobo Zeludowski fue quien introdujo el género de noticia a lo que sería la televisión, ¿no? Con este, y fue el que lo introdujo, ¿no? Y bueno, él fue de uno de los principales exponentes, o por lo menos aquí en lo que sería la comunicación, ¿no? El periodismo en México. Y bueno, vamos a ver que la crónica también es un género híbrido, ¿no? Que estamos revisando, ¿no? Hay crónicas de guerra, crónicas deportivas, ¿no? Les comento crónicas políticas también, ¿no? Es un poquito lo que vamos a ir viendo. Principalmente son las crónicas de guerra, ¿no? Vamos a tener nuestro corresponsal, ¿no? Es una persona que siempre está ahí, que está fijo dándonos lo que serían las notas. Por ejemplo, aquí Gregorio Meraz es el corresponsal de Televisa de lo que sería la Casa Blanca, ¿no? Yo les había comentado que no siempre hay varios periodistas de varios medios. Casi siempre cuando son algunas fuentes muy importantes, y les voy a comentar por qué, ¿no? A veces es muy difícil cubrir fuentes que son muy peligrosas, muy bonitas, pero son muy peligrosas cubrirlas, Casa Blanca, Vaticano, ¿no? A veces es mucho más peligroso cubrir a los sacerdotes, ¿no? Como el Vaticano o al Papa, por el nivel de responsabilidad y de información que se va manejando ahí, ¿no? Incluso, digo, pueden costar la vida, tanto es que yo les he dicho que solamente Valentina Alarraqui es la corresponsal mexicana, no de Televisa o de TV Azteca, es la corresponsal mexicana que está cubriendo el Vaticano, ¿no? Así como Gregorio Meraz es el corresponsal de México en la Casa Blanca, ¿no? Y tienen que tener muy, muy buen reconocimiento. Hay muy pocos que andan por ahí, ¿no? O algunos que andan por ahí que son reconocidos. Tienen que tener una gran carrera y un gran prestigio como periodistas para que los puedan avalar dentro de una fuente, ¿no? No cualquiera llega ahí, ¿no? En primera, porque pues no tienen todas las tablas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los enviados especiales, es como en este caso Carlos Loret de Mola, que fue como enviado especial a ver lo que había sucedido, hacer la crónica de lo que había sucedido en la erupción del volcán de fuego en Guatemala, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a esto de las notas. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre el columnista y el articulista, ¿no? Vamos a encontrar lo que son las notas periodísticas, que son netamente informativas, no se da opinión de nada, simplemente es la nota como tal. ¿Cuáles son los datos duros? Nos basamos a los datos duros, ¿no? Lo que nos contesta el cómo, cuándo, dónde, ¿no? Las fechas, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿cuántas personas se evacuaron? ¿Cuántas casas salieron afectadas? ¿Cuántas personas se quedaron sin luz? 35 mil, ¿no? Que son de primera instancia los primeros datos que se tienen que dar. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue? ¿No? Se quemó un transformador, ¿no?
Entonces, todo esto para hacer nuestra nota tenemos que recopilarlos y basarnos principalmente en las 5 Ws, ¿no? El cómo, cuándo, dónde, who, when, when, ¿no? Todo esto. Entonces, esto es lo que tenemos que ir viendo, que es de alguna forma que ya lo saben por ahí. Así es que esto, bueno, esto es la crónica. Ahora, articulistas. Vamos a escribir, ya les hablé de la editorial, es la opinión del periódico como institución, no se firma, ¿no? No va firmado, también por cuestiones de seguridad. Y bueno, pues es aquí se perfila si es de derecha, de izquierda, ¿no? O neutro, que ya les había comentado cuál es la tendencia de uno y otro, ¿no? Casi siempre va al principio, cuando vemos en las revistas también, ¿no? Que es también va al principio, es la portada y lo que sería la portada. Y luego en la primera hoja viene lo que sería el directorio y luego viene la editorial, ¿no? Igual en el periódico. Vienen casi siempre en una sección fija. En los artículos de opinión vienen las notas, ¿no? Alrededor, dependiendo de qué sección sea, cultura, ¿no? Se van distribuyendo las notas informativas de cada sección y a veces se van incluyendo lo que serían los artículos, ¿no? El artículo puede ser variar de tema, variar incluso de autor, ¿no? Puede ser especialista o no, puede ser cualquier profesionista o no, ¿no? Puede ser incluso, ¿no? Que sea un invitado, ¿no? Del periódico que escriba en ese momento sobre algún tema y solamente se va, es para orientar, puede ser analítico, puede interpretar, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Estos artículos de moda, ¿no? Podemos hablar sobre el maquillaje, ¿no? Ahora en época de la moda de los barbijos en el coronavirus, ¿no? Todo esto podemos ir hablando sobre esto, ¿no? Puede ser valorativo, también enjuiciar, ¿no? Se puede dar alguna opinión sobre lo que sería algún tema, ¿no? Aparte de informar, ¿no? Acuérdense que supuestamente les decía, porque a veces no se cumple, pero pues las funciones de lo que sería el periodismo es educar, ¿no? Formar, informar, también vender, ¿no? Y esto es lo que estamos. Algunos son de los objetivos de lo que sería la comunicación, ¿no? También, digo, la diferencia entre el artículo de opinión con la columna. La persona que va a escribir la columna o el columnista siempre es el mismo, ¿no? Va a tener un espacio físico dentro de lo que sería el machote, por así decir, la maquetación del periódico fijo, ¿no? Va a tener un nombre fijo, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, mi columna es La Mar sobre el Asfalto, ¿no? En la revista Delegaciones y Más que tenemos, ¿no? También, le digo que tenemos aquí, que se las voy a presentar. Así es que para que la vayan ubicando, ¿no? Casi siempre son especialistas, ¿no? Casi siempre los columnistas de ya sea del Universal, ¿no? Del Milenio, de Excelsior, de La Jornada, casi siempre son los periodistas con más renombre, ¿no? Los que tienen aquí. Entonces, y son especialistas, son periodistas que dedican tal cual a esto, al periodismo, y son especialistas en el tema, ¿no? Por ejemplo, puede ser una columna de salud, ¿no? Puede ser una columna de seguridad, ¿no? Y todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta, que también es una versión digital de la revista, ¿no? Y casi siempre la encontramos en el mismo lugar, ¿no? Digo, la encontramos, de hecho, en el mismo lugar, ¿no? Casi siempre está en el mismo. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos ya la revista en PDF, que ustedes pueden adquirir también, lo que sería la versión PDF de Delegaciones y Más, que es también en cuanto a un poco lo que sería prensa escrita, ¿no? Esta es mensual, es una edición mensual, también vamos a tener variaciones dependiendo la periodicidad que se publica un medio, ¿no? En este caso es una revista mensual, ¿no? Que también aquí lleva diversos géneros también, ¿no? La columna, el artículo, la editorial, ¿no? Pero dependiendo, aquí vemos lo que sería el logo, ¿no? La fecha, el año de publicación, el número, lo que sería el eslogan, ¿no? También, ¿no? Revista de la Vida Metropolitana, Delegaciones y Más, ¿no?
Por ejemplo, dice, aunque no lo crea, los mejores alcaldes de la Ciudad de México son del PRD, PAN y PRI, ¿no? Y bueno, pues ustedes pueden adquirirla también en PDF de manera gratuita y pueden también suscribirse. O sea, dependiendo, lo que estamos viendo también es que algunos periódicos también piden suscripción para poder ver todo lo que sería la nota completa, ¿no? Si no, nada más se ven los encabezados. En la página que yo les di, de alguna forma, es la mayoría de los periódicos son gratuitos, ¿no? Que de alguna forma ustedes lo tienen, ¿no? Aquí vemos un recuerdo de un adiós, ¿no? Aquí vemos lo que sería un poco esto. Por ejemplo, el directorio, ¿no? El subdirector, el directorio, todo lo que sería director, subdirector, ¿no? Que es una revista de Pedro Jiménez, Don Pedro Jiménez. Y vemos un poquito lo que serían, lo que sería la violencia. Por ejemplo, violencia e inseguridad ahogan a la Ciudad de México, ¿no? Un poquito lo que serían los artículos que están manejando. ¿No? Por ejemplo, este es un poquito, este ya sería una versión de lo que sería una revista, pero ya a nivel PDF, ¿no? Tal cual como ustedes la encuentran en manera impresa, le digo, y de alguna forma, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? La legalidad de Trump y la ilegalidad de los migrantes, ¿no? Es un poco una de las columnas que hemos estado de alguna forma hecho, ¿no? También analizamos los daños provocados por el sismo, ¿no? Un poquito es una de las columnas que tenemos de sobre la mar, de la mar sobre el asfalto, y que bueno, pues siempre va a estar escrita por la misma persona, ¿no? En el mismo lugar, siempre las vamos a encontrar, ¿no? Columnas, aquí vemos Congreso, Morelos, Nacional, Información, ¿no? DF, ¿no? Las secciones muy específicas de lo que sería la sección del periódico o los géneros periodísticos, ¿no? En este caso es una revista digital, ¿no? En donde, bueno, pues podemos encontrar esta información. Y bueno, pues también déjenme comentarles que aquí tenemos, principalmente son estos los géneros periodísticos que estamos viendo, ¿no? Nota, reportaje, documental, ¿no? Lo que sería la editorial, el artículo de opinión, la columna, que es un poquito que ya vimos que eran los géneros interpretativos de información, el de opinión y el interpretativo, ¿no? Así se dividen más o menos, los vamos a encontrar tanto en versiones de televisión, de internet, vamos a encontrar en radio también lo que serían los mismos géneros y bueno, para lo que sería el radio también es la columna, tienen esta misma estructura, pero de alguna forma es versión auditiva, ¿no? O versión de video, ¿no? Para televisión, que también hay sus secciones. En el programa de noticias también va a tener columnas, la editorial, y así va a ir dividida lo que sería lo que serían los géneros periodísticos dentro de lo que sería el programa de noticias, el mismo programa, ¿no? Las secciones también de espectáculos y todo, que vamos a ir encontrando dependiendo las versiones. A nivel digital, le digo, bueno, se van combinando ambas, ¿no? Lo que serían los medios gráficos con los impresos, así se les nombra. Y bueno, pues es un poquito una introducción de lo que serían los géneros periodísticos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, nos escriben ahí a través del mensaje en la plataforma. Este documento se lo subo a la plataforma para que ustedes lo revisen. Como de introducción, esto es mucho más complicado, no es tan sencillo. Ya hay cuestiones de práctica, ¿no? Por ejemplo, cuando ya es la crónica, hacer cuestiones de práctica, sería una crónica o una práctica de crónica, ¿no? De una crónica deportiva o una crónica de espectáculos o una crónica ya para un evento ya más formal, como sería un evento de guerra o alguna situación como lo que estamos viendo aquí, un desastre natural, como el que vivimos ayer, una crónica sobre lo que ayer, por ejemplo, los principales reporteros que estaban ahí enfrente en el incendio, que estaban ahí si estamos un poco lejos, estamos como a 40 metros, ¿no? Ellos son cronistas en ese momento del evento que estaba sucediendo. Entonces ellos están haciendo una crónica, qué es lo que ves, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Constantemente. Espero que les haya gustado y que más o menos tengan un poquito
les voy a dejar unos fragmentos al final de este programa, de este video, para que ustedes vean lo que sería cada uno de los géneros periodísticos. Principalmente sería una nota, una crónica y lo que sería la entrevista, ¿no? Para que lo reconozcan en el momento que la ven, sobre todo es para televisión, ¿no? Pero lo mismo aplica para prensa escrita, para radio. Así es que esto solamente con la práctica, para que tengan una idea. Y bueno, pues de alguna forma, le digo, ya nos ha pasado de que parece ser sencillo, que decimos, no, sí lo conocemos, lo identificamos en el periódico, pero no. A veces cuando lo revisan y les pide uno como maestro, a ver, tráiganme una entrevista, tráiganme un artículo de opinión, tráiganme una columna, de repente se equivocan, ¿no? Así es que bueno, pues parece sencillo, pero esto con la práctica, pero no se me angustien. Así es que bueno, ahí les dejo el material para que lo estudien, espero que les sirva este video y nos vemos, ya nos vemos en el examen. Así es que les voy a subir algo diferente, nada más una pequeña cápsula de lo que es el protocolo, entre comillas, lo que sería un protocolo de investigación, que es muy similar a la propuesta que están manejando ahorita, que vimos al principio del video, que están manejando en sus diapositivas, que eso es extra, ¿no? Porque eso también tiene nada que ver con lo que serían los textos periodísticos, pero les voy a subir esta capsulita para que tengan noción de lo que sería un documento de esta magnitud, ¿no? Ciencia ficción. El primitivo crustáceo conocido como camarón de poza vernal es la especie más antigua que existe. No ha cambiado desde hace casi 220 millones de años. Bueno, nada más para no dejar en blanco aquí algunas cosas, está lo que es, ahí ven, ¿no? Que es la mar sobre el asfalto, ¿no? Lo que sería la columna, ahí dice. Y bueno, aquí viene, y esta es la versión impresa de lo que sería la revista, ¿no? Que es sobre seguridad, ¿no? Aquí vemos algunas. El nombre de la columna, que siempre va a estar. Así es que ya para que quede ahí claro un poquito y ya no quede como suelto. Y bueno, pues les dejo los videos para que ustedes tengan de alguna forma, sepan cómo identificar qué género y cómo, ¿no? Son 30 segundos casi de cada uno para que tengan como idea de que es una nota periodística, que es un reportaje, que es un documental, ¿no? Lo que sería la crónica y también lo que sería la entrevista, ¿no? Para que ustedes tengan esta información y cómo la identifican. La identifican rápidamente ustedes, digo, ya lo saben de antemano. Solamente hay que precisar algunos datitos, ¿no? Y ya para poderlo escribir. Les digo, parece fácil, pero hay gente que todavía se les llega a ir a algunos detalles. Sin embargo, bueno, pues esto con la práctica se va aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues nos vemos en la próxima cápsula, ¿no? La cápsula que viene es sobre el protocolo de investigación, la propuesta, y aquí les voy a enseñar un poquito lo que es el cronograma de actividades, cuáles son los parámetros, lo que son las, de alguna forma, lo que sería la imagen, que es lo que tendría que tener cada una de las de los apartados, ¿no? Para que no se quede al aire, que hace rato lo dimos como introducción, pero no quería como mezclarlo con esto que es literalmente todo lo que son géneros periodísticos, ¿no? En el plan de estudio viene un poquito combinado esto, pero a mí me parece más didáctico esto de irlo por secciones, por tipos de documentos, y creo que es mucho más sencillo así, ¿no? Entonces, pues les deseo nada más muchísima suerte en el examen. Espero que no haya quedado dudas, y ya saben, cualquier duda nos mensajeamos. La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos. Fuentes de la dependencia explicaron que el Ministerio Público Federal detectó irregularidades en los ingresos que obtuvo Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la administración del entonces presidente Felipe Calderón. Estas no corresponden con los ingresos obtenidos como servidor público. Con esto, la Fiscalía General de la República iniciará el trámite correspondiente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores presente ante el gobierno de Estados Unidos la solicitud para su extradición. Dios.
¿Qué sucedió? Un problema ahí con el hermano. Erika lo cuchilló. ¿Erika? ¿Por qué? Ya está enojada, yo creo. Harta. ¿Harta de qué? Toda la situación que tenía ella y su hermana con respecto a los hermanos menores. Vaya que tienes lo tuyo. Que si tienes pareja. Es que nunca hay que voltear a verte más que a los ojos. Eso siempre te dicen. Porque, claro. Pero miren que está bien guapa, ¿eh? No se puede. Exacto. Yo no puedo voltear, ya no puedo voltear. Que si tienes pareja. No puedo voltear, pero desde allá sí me aventé una volteada. Una volteada. Dime, que ¿tienes si tengo, pareja? Mira, no hay en este momento una mujer que pueda aguantarte el paso. No hay una mujer a la que yo pueda afectar directamente. Pero hay varias. ¿Amigas? Pero no, pero por supuesto que es lo más padre que puedas compartir. Por que eso tienes o no, Mancera. Pues ya lo dije. ¡Madre! Ya lo dije, ¿no? En las guerras, cuando las bombas aún no aniquilan los edificios, así lucen las ciudades. Como si algo se hubiera llevado a la gente. Como una película de ciencia ficción. Los semáforos se prenden y apagan para muy pocos coches. Por las banquetas no camina casi nadie. Y los letreros de las tiendas, los cafés, los restaurantes, invitan a lugares que en realidad están cerrados. Es Chicago, en silencio, con un doble miedo, al coronavirus y a la crisis económica. Hola. Me topo con una cuadrilla de jardineros. ¿Cómo está? Mexicanos los cuatro. Bien, gracias. Recorriendo, viendo que está la ciudad muerta, ¿no? Vacía. Sí, pues. Normalmente aquí el tráfico está un poco pesado, pero el día de hoy está bien. ¿Y ustedes qué están chambeando como si nada? Pues sí, sí, pues. Ahí, ¿qué están haciendo? Estamos removiendo todo lo que pusimos para Navidad, todo el winter y ahorita... Ya que están saliendo las flores para la primavera, los tulipanes. Parece que son los únicos que salieron a trabajar. Y eso lo vuelve todavía más extraño. No hay nadie haciendo nada. Excepto estos cuatro jardineros mexicanos preparándose para la primavera. Narró en vivo. Esta cobertura, la de mi compañero Eduardo Salazar desde Bagdad, ha dado lugar a esta crónica magnífica, lo que ya es para el periodismo un documento. Bagdad, anoche, las mil y una bombas, las mil y una noches, el testimonio periodístico, como lo hizo de Eduardo Salazar. Joaquín, es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Se escucharon cuatro grandes explosiones que timbraron prácticamente a toda la ciudad, una de ellas muy cerca de donde estamos, concretamente al otro lado del río, y se están suscitando estos bombardeos, estos impactos de bomba en todas partes de Bagdad, en el centro, en la periferia, en el norte, en el sur. Las baterías, de repente se ilumina todo el cielo. No sé si lo escucharon, este sí, se está timbrando el edificio, este piso en el 16, aquí en el centro de Bagdad, y la verdad es que de repente se ilumina todo el cielo, parece que se convierte de día. Es un bombardeo intenso y un tronido estremecedor. Ahora una explosión.
otros corren a los refugios, pero tienen miedo de meterse a los refugios por la experiencia del 91, en donde murieron 400 personas. Y bueno, pues este intenso bombardeo ya lleva por lo menos unos 8 minutos de que comenzó, Joaquín. Parte 56 minutos de la crónica espontánea, improvisada, emocionada del acontecimiento más dramático que ha sufrido nuestra ciudad. 8 de la mañana, 3 minutos. 8-3. Tenemos en la línea al licenciado Jacobo Saldrowski. Adelante, licenciado, le escuchamos aquí en W. Que estoy ahorita en frente a Chapultepec, cerca del Museo Tamayo. Todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. No he visto ninguna alteración, quizá un poquito más de tránsito que el acostumbrado y las caras de estupor de la gente que viene manejando sus automóviles. Voy entrando ahora al sitio donde estuvo antes la Fuente de la Diana y veo ahora ya la Reforma hacia el Zócalo. Desde aquí, desde Chapultepec hacia el Zócalo, no veo nada anormal tampoco. El tránsito es fluido, los semáforos están funcionando en Paseo de la Reforma. Hay grupos de gente comentando a la entrada del metro aquí en la calle de Sevilla, por donde está la Secretaría de Salubridad. Yo sentí este temblor muy prolongado, pero no tan fuerte como aquel que tiró el Ángel. Lo sentí muy prolongado este temblor, pero como que nos trató suavecito, como que nos andaba metiendo como en una cunita, ¿no? Estoy enfrente del Hotel Continental, estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc. Se está elevando un helicóptero en este momento. Varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. El edificio de la Reforma 185 está casi totalmente destruido, aunque no se derrumbó, todos los cristales están rotos. Aquí tengo un mozo, un empleado del Hotel Continental. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Luis Alamo Díaz, servidor. ¿Qué pasó con los turistas que están ahí? Bueno, no les pasó afortunadamente nada, pero sí se alarmaron bastante. En el lugar donde está más afectado no es el lugar de los pisos que donde se encuentran huéspedes. Es muy independiente, pero no se registraron, desgracias, les digo, víctimas o eso, no, nada, todos.